Marcos. Buenos días. Hoy, 12 de noviembre, nos reunimos en esta celebración de la Eucaristía ante la bendita imagen de Nuestra Señora del Rocío y el Divino Pastorcito. Un año más, Manzanilla se postra a sus plantas, pero hoy lo hacemos con un cariño y una fe aún más grande. Este es, para nuestro pueblo, Manzanilla, un día muy especial. Venimos a postrarnos ante la Blanca Paloma, ante la patrona de Almonte, para pedirle que interceda ante el Divino Pastorcito y ella nos acoja bajo su manto. Con este espíritu de fe y de amor, participemos de verdadera devoción en la Santa Misa. Comenzamos la celebración de esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Dios, que la fuerza del Espíritu Santo y la bendición amorosa y maternal de la Virgen Santísima del Rocío esté con todos vosotros. Nos reunimos en la celebración de la Eucaristía, porque es el Señor el que nos llama y el que nos invita a sentirnos más hijos suyos y a hacernos más hermanos unidos por su rocío. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos bendiga, que bendiga a nuestro pueblo de Manzanilla, a la Hermandad de San Isidoro de Sevilla, que también se une con nosotros a la celebración de esta Eucaristía. Que bendiga a todas las personas que traemos en nuestro corazón y que hoy queremos poner en la presencia del Señor, en la presencia de nuestra Madre, para que nunca nos falte, para que nunca les falte a nadie su rocío. Comencemos pidiendo perdón por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, grito de piedad, Señor.
Oremos. Señor Dios todopoderoso y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que siempre bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y con la ayuda de nuestra Madre del Rocío, podamos cumplir libremente tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Radiante e inaccesible es la sabiduría. La ven con facilidad los que la aman, y quienes la buscan la encuentran. Se adelanta en manifestarse a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es prudencia consumada, y el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones, pues ella misma va de un lado a otro, buscando a los que son dignos de ella. Los aborda benigna por los caminos y les sale al encuentro en cada pensamiento. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. ¿Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor, por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y las otras 5 eran prudentes. Las doncellas necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron las lámparas y tomaron alcuzas de aceite. El esposo tardaba en llegar, y les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que decía: «Que llega el esposo, salid a recibirlo». Entonces despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias le dijeron a las prudentes: «Dadnos un poco de vuestro aceite, porque se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, será mejor que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban de camino a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas llamando y diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero el esposo respondió desde dentro: «En verdad os digo que no os conozco, alejaos de aquí. Por tanto, estad en vela y preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Ilustrísimo Señor Alcalde de Manzanilla, Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Manzanilla, Hermandades Rocieras que nos acompañan, Hermandades de nuestro pueblo de Manzanilla, Hermandad de San Isidoro de Sevilla, queridos hermanos todos en el Señor, rocieros y rocieras, fieles y devotos de la Virgen Santísima, Blanca Paloma, Madre del Rocío y Madre Nuestra. Verdaderamente que esperamos en Manzanilla este día con mucha ilusión y lo vivimos con verdadera alegría y con mucha fe, porque estamos deseando de encontrarnos siempre con la mirada de la Virgen y siempre que ella nos deje su rocío en el corazón. Y a la espera que llegue un nuevo Pentecostés, Manzanilla acude también a su cita con su sin pecado y con su fe por bandera, pidiéndole a la Virgen que nunca nos falte su rocío, que ella rocíe sobre nosotros sus bendiciones. ¿Cuántas cosas tenemos que decirle a la Virgen y cuántas cosas la Virgen no se cansa de escuchar? Porque ella es como una madre buena que lo sabe todo y lo conoce todo, pero que tampoco se cansa cuando sus hijos le cuentan, le hablan, le dicen. Por eso tenemos que vivir este momento, Manzanilla, con la alegría de saber que estamos delante de la Virgen y no queremos callarnos de hablar, de decirle, de pedirle, de ponerle en sus manos cuántas necesidades, cuántas cosas, cuántas peticiones, cuántas cosas que la Virgen sabe y que la Virgen conoce. Pero también cuando venimos a ella, ella permite que se haga un poco de silencio en nuestro corazón
Y ella quiere que escuchemos la palabra de su hijo, porque siempre nos está diciendo aquello que le gustaba decir en las bodas de Caná: haced lo que él os diga. Y para hacer, primero hay que escuchar lo que él nos dice. Esta parábola que acabamos de escuchar en este domingo en el que nos reunimos en la celebración de esta Eucaristía, en esta ermita, en este hermoso santuario, esta parábola nos habla de unas doncellas que estaban esperando en la puerta del convite, en la puerta del salón, en la puerta de aquella celebración, esperando la llegada del esposo. Aquellas doncellas estaban en la noche, en la oscuridad de la noche, con sus lámparas encendidas. Se hacía tarde y les acosaba el cansancio y se quedaron dormidas. Mirad, en esta palabra el Señor nos pregunta: ¿y tú cómo esperas? ¿Tú cómo esperas a que el Señor venga a tu vida? ¿Tú cómo sales a buscar al Señor todos los días? ¿Tú cómo verdaderamente quieres encontrar al Señor para estar con Él, para vivir con Él? Hay veces que también estamos en medio de la noche, en medio de la oscuridad, y tenemos que pedirle a nuestra Madre del Rocío que ella nos ayude para que no se nos apaguen las lámparas, para que en medio de tanta oscuridad nosotros mantengamos encendidas las lámparas de la fe. Hay veces que también el cansancio llega a nuestras vidas. Nos cansamos de caminar, nos cansamos de vivir en la fe, nos cansamos incluso de vivir como cristianos. Tenemos que agarrarnos fuertemente al manto de la Virgen, de nuestra Madre del Rocío, para pedirle que no nos suelte nunca y que no permita que nosotros dejemos de ser ni cristianos ni rocieros en todos los momentos y en todas las circunstancias de nuestra vida, sobre todo cuando nos ataque y cuando nos tiente el cansancio. Pero de pronto llegó el esposo y todas se despertaron y empezaron a preparar las lámparas. Hasta ese momento ninguna de ellas se había dado cuenta de que algunas no llevaban aceite para echarle a las lámparas. Y el Señor nos dice en la parábola: habían unas que fueron necias y las otras fueron prudentes. ¿Qué significará esto de la prudencia? ¿Qué querrá decirnos el Señor con que tenemos que ser prudentes? Seguramente que no es simplemente el que vayamos por delante pensando que no nos falte nada, que tengamos de todo y que nos proveyamos de todo lo que pueda hacernos falta. Tenemos que pedirle a la Virgen que nos ayude a comprender lo que significa la prudencia del Evangelio, ser prudentes en el Señor. Vivir verdaderamente esta prudencia lo aprenderemos de la mejor madre y de la mejor maestra, la Virgen prudentísima que rezamos en las letanías, y que en esa prudencia no tuvo nada para sí y se entregó por completo al Señor. Hágase en mí según tu palabra y que venga sobre mí la fuerza de tu Espíritu Santo para que se pueda cumplir según tu voluntad. Y por último, nos dice el Señor en la parábola: aquellas doncellas que fueron a buscar el aceite, a comprarlo en ese momento, cuando volvieron, se encontraron con las puertas cerradas. Y pobrecitas, estaban allí llamando: Señor, Señor, ábrenos. Y el esposo desde dentro les decía: en verdad no os conozco, alejaos de mí. Parece que el Señor nos está preguntando: ¿tú crees que esto puede ocurrir? ¿Tú crees de verdad que esto te lo puede hacer Dios? ¿Tú crees de verdad que en su misericordia infinita el Señor puede llegar el momento en que te diga: no te conozco, apártate, aléjate de mí? Para que esto no nos ocurra, que no nos ocurrirá porque Dios tiene misericordia con todos y con aquellos que verdaderamente acuden a Él confiando en su misericordia, para que esto no ocurra, vamos a pedirle al Señor que lo conozcamos bien. Vamos a pedirle a la Virgen, a nuestra Madre del Rocío, que ella nos ayude a conocer bien a su Hijo, a conocer bien a Dios Padre, a conocer bien el rocío del Espíritu Santo que cada día nos acompaña y que cada día nos lleva para hacer la voluntad del Señor, a conocerlo bien, para que cuando llegue ese momento le podamos decir: Señor, yo te conozco. Aunque mi debilidad es grande,
aunque mis caídas han sido muchas, aunque mi infidelidad me ha apartado muchas veces de tus caminos, Señor, yo te conozco. Déjame que pueda gozar contigo en la alegría eterna. Presentémosle a la Virgen todas nuestras oraciones, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades. Pidámosle por cada uno de nosotros, por todo lo que hoy traemos en nuestro corazón, por lo que nos hace sufrir, por lo que nos preocupa, por nuestros trabajos, por nuestras penas y por nuestras alegrías. Pidámosle a la Virgen del Rocío por nuestras casas, por nuestras familias, aquellos miembros de nuestras familias que más necesitan hoy su ayuda y su bendición, que la Virgen nunca los olvide. Pidámosle a la Virgen, en este mes de noviembre, mes de los difuntos, por todos los rocieros y rocieras que han muerto, por todos los que compartieron con nosotros esta misma fe y esta misma alegría de tener a la Virgen como madre, para que ahora tengan la alegría eterna de tenerla como madre en el cielo para siempre. Pidámosle a la Virgen por nuestro pueblo de Manzanilla, para que ella bendiga a nuestro pueblo, bendiga a nuestra parroquia, nos bendiga en nuestro ir y venir de cada día a los niños, los jóvenes, los enfermos, los mayores, todos los que necesitamos todos los días de su rocío. Que ella ponga su mirada en nuestro corazón. Vamos a llenarnos de esta alegría de estar junto a la Virgen. Vamos a llenarnos de su rocío, para que cuando volvamos a casa, cuando volvamos a nuestra vida, cuando volvamos a nuestra familia, cuando volvamos a nuestro pueblo, llevemos el rocío de la Virgen, que sea una alegría y una bendición poderlo compartir y ofrecerlo a todos nuestros hermanos. Que así sea. Nos ponemos en pie. Proclamemos nuestra fe. Os pregunto y respondéis diciendo sí creo, para renovar nuestra fe en Dios y en la Iglesia. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que por nosotros murió y resucitó, y está sentado en el cielo a la derecha del Padre, y tendrá que venir de nuevo a juzgar a vivos y muertos? ¿Creéis en el Espíritu Santo? ¿Creéis en la Iglesia Católica? ¿Creéis en la resurrección y en la vida eterna? Esta es nuestra fe que nos alegramos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora presentemos al Señor nuestra oración, sabiendo que de las manos de la Virgen del Rocío nuestras súplicas y oraciones llegan a la presencia de Dios. Te pedimos, Señor, por la Iglesia y por todos los creyentes, para que Dios nos bendiga y seamos capaces de hacer que nuestra fe en Cristo perdure. Con María, nuestra Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los dirigentes, por aquellos que tienen en su mano decisiones importantes, para que con la ayuda del Señor sepan solucionar conflictos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Con María, nuestra Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Manzanilla, por la Hermandad Matriz de Almonte y por todos sus filiales, por sus directivos y hermanos, para que la Virgen los ayude a transmitir la fe en Dios, con María, nuestra Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que sufren enfermedades, problemas o soledad, para que encuentren el consuelo que necesitan en la Virgen, con María, nuestra Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los miembros de nuestra familia que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que la Virgen los acoja en su gloria. Con María, nuestra Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos. Señor, a ti alzamos nuestras manos invocándote. Escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba. Mira, Señor, con bondad esta ofrenda que ahora te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente en la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú has querido reunir por la sangre de tu Hijo y por la fuerza de tu Espíritu a todos tus hijos dispersos por el pecado. La Iglesia, unida en virtud y a imagen de la Trinidad, aparece en medio del mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos cantando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por nosotros, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en esta Eucaristía el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos, Señor, que con la fuerza de tu Espíritu Santo, tú nos mantengas siempre unidos a todos los que participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, condúcenos, Señor, por los caminos de tu amor. Recuerda, Señor, a todos nuestros hermanos difuntos, a los que durmieron en la esperanza de la resurrección, a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz gloriosa de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Madre del Rocío, con su esposo San José, con los apóstoles, con los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar por siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesucristo, el Señor, enseñaba a sus discípulos a rezar esta oración, nos estaba dando una oportunidad, una ocasión para que recemos siempre y en todo momento, pero sobre todo para que recemos como hermanos y como hijos de Dios. Pues con la alegría de saber que el Señor también toca nuestros corazones para que vivamos como hijos de Dios en medio del mundo, nos atrevemos a rezar confiadamente diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz, para que vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos y como hijos de Dios, daos el saludo de la paz del Señor.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Eucaristía del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión estarán dos ministros en el centro, a los pies del presbiterio, otro en la mitad de la nave y otro aquí en la nave de la derecha, para recibirla bien en la boca o bien en la mano en forma de cruz. Y se dice amén, gracias no. Amén. Por favor.
Estimado hermano José Manuel, es una alegría, es como un placer también tenerte por aquí, por el santuario, celebrando con tu hermandad del Rocío, que no se calla, con tu hermandad del Rocío de Manzanilla. Señor presidente, hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad del Rocío de Manzanilla, la hermandad de San Isidoro, que hoy acompaña y se ha unido a esta peregrinación también de Sevilla. Estimado señor alcalde de la localidad, nosotros la hermandad matriz, peregrinos todos que acompañáis hoy a Manzanilla, nosotros la hermandad matriz nos alegramos de compartir esta Eucaristía con vosotros, como signo de unidad, como signo de fraternidad, de dejarnos llevar de la mano del pastorcito divino camino, verdad y vida, y sobre todo de tener lo más grande, el amor de una misma madre.
Bienvenidos y que disfrutéis de este día en la aldea. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos has alimentado con esta Eucaristía. Te pedimos tu misericordia para que el rocío de tu Espíritu Santo mantenga siempre vivo en nosotros el amor a la verdad, porque hemos sido alimentados con la fuerza de lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre cada uno de vosotros para siempre. Amén. Y después de haberle dicho tantas cosas a la Virgen, como si todavía nos quedara algo por decirle, vamos a cantar y a rezar esta salve, para que ella escuche y para que ella reciba nuestra oración, todo aquello que queremos decirle y que no somos capaces de expresar con palabras, con el canto y con el rezo de esta salve a nuestra Madre del Rocío. Señor os bendiga y os acompañe. Podéis ir en paz.